El doble atentado ayer por la tarde en Barcelona y esta madrugada en Cambrils ha tenido cumplida respuesta en las corporaciones de la comarca de la Safor. En el caso de Gandía incluso se ha anunciado la colocación de barreras arquitectónicas que impidan acciones similares en lugares sensibles o con aglomeración de gente. Ayuntamientos como el de Oliva, Tavernes y Gandía convocaban a las 12 del mediodía minutos de silencio frente a sus respectivas casas consistoriales. Además, se siguen reproduciendo los mensajes de condolencia y solidaridad desde todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo a través de las redes sociales. Estos mismos mensajes se han repetido de un modo u otro tras los minutos de silencio. En el caso de Gandía, con las banderas del ayuntamiento a media asta, se concentraban en la Plaza Mayor no solo autoridades municipales, sino también representantes de asociaciones y ciudadanos en general, que llegaban a formar la palabra Barcelona, con símbolos de la paz en memoria por las víctimas. En el mismo sentido, la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, mostraba su solidaridad con las víctimas y los familiares del atentado de Barcelona y apuntaba que se van a instalar elementos que impidan la entrada de vehículos en espacios frecuentados por peatones. El que fa a la nostra ciutat, hi ha que dir que nosaltres estem en permanent vigilància. No hi ha motius per a l'alarma, però efectivament, després del que va passar ahir, sí que anem a reforçar les mesures de vigilància i, per tant, també anem a posar barreres arquitectòniques en els llocs que puguen ser més sensibles o allà on tinguem més aglomeració de gent. Sabeu que la ciutat de Gandia, a dia d'avui, ha rebut a milers i milers de ciutadans de fora que volen estar tranquils i la ciutat correspondrà mesa tranquilidad. El concejal Nahuel González, como portavoz de Més Gandia, manifestaba su apoyo a todos los afectados por este terrible atentado en las Ramblas. La mejor condena yo creo que es la unidad y que es la tolerancia. Gandia es una ciudad diversa, es una ciudad integradora, es una ciudad que sabe respetar y davant del odi, davant de la barbarie y que por sort tenemos un esfuerzo de seguridad, ¿no?, a disposición y preparades, tienen que mostrar ese mensaje de unidad, de respeto y de tolerancia, sino que condenar els atentats, dir que el terrorisme s'ha de combatre amb la democràcia i també amb les forces de seguretat, per supost. Por su parte, el portavoz del PP, Víctor Soler, tenía un recuerdo para los fallecidos y manifestaba su deseo de pronta recuperación para los heridos, así como la necesidad de aplicar una justicia implacable para los asesinos. Pésame a los familiares, a los heridos una pronta recuperación en lo anímico y en lo físico, un mensaje de fortaleza a nuestro país y sobre todo un mensaje para que la justicia sea implacable contra esta panda de asesinos, contra esta gentuza que se permite asesinar en nombre de una idea perversa o de cualquier religión. Nuestra sociedad tiene que estar fuerte ante una guerra que va en contra de nuestro modo de ser, de nuestro modo de convivir, de nuestro sistema de libertades y creencias, de la pluralidad, de la democracia. Concluía las declaraciones en Gandía a raíz del atentado el representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandía, Ciro Palmer, que repetía el mensaje de condolencia. Tota la força, tota la unitat de tota Espanya per a con els catalans, la nostra, una vegada més, la nostra admiració i dir-los a tots els catalans que no estan a soles, que mai ho han estat i que nosaltres des de tota Espanya estem en ells i estem recolzant-los tot el que faci falta. Vaig per davant el nostre respecte, admiració, tant al poble català com a les forces de seguretat de l'Estat i, com deien en els anys 50, amunt catalans.